just like it when we. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Now I'm just being real, tell me how you feel. Muy buenas, gente Choi, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vaya, se está volviendo rutinal hacer un video cada semana. Que no se pierda la costumbre. Y bueno chicos, explorando nuestras redes sociales encontramos un efecto que nos voló la cabeza. Y no, no por su complejidad. Ay, por favor, aquí en el canal todo es fácil. Todo. El efecto es sumamente práctico, ya que hay varios métodos para llegar a un resultado muy pero muy bueno. Pero nosotros efectuamos un proceso intermedio y para lograrlo es necesario un Big Bang. Mi equipo y yo buscábamos en internet un proceso el cual ligeramente resulte más fácil para ustedes, sin necesidad de usar un gimbal. Pero todos respondían que para este efecto es necesario una cámara 360. Y el cual es obviamente entendible, ya que facilita el proceso, ya que la cámara solamente se quedaría en un solo punto, darle grabar, y el que se movería sería el sujeto. Nada más, no es necesario hacer como hicimos nosotros, varias vueltas. Pero como nosotros no contamos con una de esas cámaras, aún, decidimos cranear un poco y hacerlo con un gimbal. Ahora sí, ya explicado todo eso, vámonos al tutorial. Hola, ¿qué tal chicos? Estamos haciendo el efecto 360 con una Ronin. En este caso no estamos usando una cámara 360 que normalmente se utiliza para hacer esta clase de efectos. Simplemente estamos haciendo el efecto con una cámara. Ahí en el fondo podemos ver a Yair y acá como modelo, que está un poco quemada. Linda Saldaña, están sus redes. Muy bien gente, nos encontramos en After Effects, vamos a ir a nuestros archivos y vamos a arrastrar nuestro material de grabación. En este caso hemos hecho 8 tomas en 8 ángulos distintos. Importamos nuestros elementos y aquí está. Nuestra composición va a ser 1920 x 1080, 30 cuadros por segundo, lo vamos a hacer en 35 segundos, creo que va a ser menos, pero para las dudas. Un nombre, y lo tenemos, deshabilitamos la tecla mayúscula y ahí está el resultado. Muy bien, vamos a jalar los 8 a esta parte. Ahí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer coincidir en un punto todas las 8 tomas, ¿vale? No, me voy a poner un tanto aquí, ¿ok? Luego voy a sacar la regla. ¿Cómo activamos la regla? Con Control R me sale esta regla. Y voy a poner que aquí sea el punto de inicio. Ok, al 8 aquí lo voy a marcar apretando el asterisco. Me sale este marcador, o si ustedes no tienen el asterisco, simplemente le dan clic derecho, marcadores, y nos vamos a agregar marcador. Y listo. Quitamos el audio de todos los videos, ya que no nos va a servir. Apagamos este ojo y nos vamos al siguiente. Igualmente acá. Acá el video posiblemente ya comenzó. Y lo arrastramos. Luego manipularemos la posición para hacer las correcciones y quede perfecto. Ok, apagamos la segunda capa, nuestra capa 6, y lo mismo hacemos con todos, este mismo proceso. Muy bien, nos encontramos en la última capa, que en verdad sería la primera, ya que con esta capa que va abajo usaremos el background. Esto sería el background final. Ok, muy bien, creo que ahí está bien. Y listo, quedamos. Entonces lo voy a poner en cuarto. Ya lo expliqué en videos pasados, mi máquina no es de la NASA, así que el proceso de previsualización duraría una eternidad. Ok, voy a prender todos los ojitos. Y por ejemplo, si nos ponemos aquí, apagamos uno, estaría un tanto, no es perfecto, igual vemos todos están, bueno, la mayoría estaría en posición.
y así algún imperfecto lo vamos a manipular con posición. Tranquilos. La segunda parte es la máscara. Para ello nos posicionamos en el primer video, le vamos a poner aquí esto para que solamente me seleccione el primero y los segundos mira cómo se desactivan y vamos a buscar a nuestro sujeto, en este caso a nuestra modelo. Está aquí, al final esto ya no nos sirve así que lo vamos a quitar y desactivamos con Control R, se va nuevamente la regla. Muy bien, aquí usaremos una máscara no en forma, sino vamos a crear un círculo, ¿ok? Creamos un círculo y lo vamos a mover manualmente hasta tener una figura abstracta, uniforme, ¿vale? Esto igual se va a ir ajustando, ya que hemos grabado en un horario donde había muchas sombras. Muy bien, ajustamos aquí, le vamos a dar a la M para trazado de máscara, le damos clic aquí y le vamos a hacer el seguimiento. Muy bien, todo de acá va a ser manual hasta que siga nuestro sujeto. Le vamos a poner más o menos aquí y salimos. Ven, con doble clic al hacer esto muevo uno, pero al hacer doble clic acá en todo se selecciona todo, ¿vale? Ok, entonces tenemos este movimiento. Ok, miren, como les decía, ahí aquí sin las manos, entonces lo que tenemos que hacer aquí es manual hacer esto. Perfecto, ya tenemos como la máscara se va moviendo, todo lo que hemos hecho manual. Y activamos la capa primera, que esta va a ser el background. Lo activamos aquí, como este de acá. Como podemos ver, ahí está nuestro sujeto. En este caso vamos a también agregarle un calado de máscara. Esto se aplica con la tecla F. Muy bien, acá está el calado de máscara. Y lo recomiendo entre 80 y 120, ¿ok? Para que luego no sea muy calado. Muy bien, como pueden ver, el fondo se mezcla perfecto con nuestro sujeto, así que no hay ningún problema en este. Sí, sé que va a haber varios problemas en otros, pero aquí no tenemos ningún problema. Entonces, desactivamos esto, ya quedó. Vamos a la capa siguiente, activamos aquí, y esto lo vamos a desactivar por un momento. Vamos a buscar dónde está nuestro modelo. Muy bien, ya tenemos aquí seleccionado esto, vamos a ir nuevamente a redondo y vamos a... Perfecto, nuestra segunda capa ya está, activamos nuevamente la capa background y vemos si hay un error y efectivamente hay un error de color, así que este error de color lo vamos a solucionar con el calado de máscara. Apretamos F, vean, entre 80 y 120 como les dije, y vean cómo ese error desapareció. Lo podemos ver acá en completo, como por arte magia desaparece ese error cromático. Ahora si desactivo esta bolita, podemos ver que la diferencia no es distante, así que vamos bien. Ok, desactivamos esto y esto y nos vamos a la tercera capa. Activamos este puntito. Muy bien, activamos la capa background, en este caso está aquí. Y acá vamos a ver un pequeño error. Acá hay un pequeño destello de luz. Acá hay un pequeño destello de luz. Si nosotros activamos el calado de máscara, como pueden ver, sigue habiendo ese error de que no coincida esta capa con la capa de abajo. Entonces para ello, vamos a nuestras máscaras, en este caso sería acá. Lo que haríamos es agrandar esto. Para solucionar esto, simplemente vamos a tener que ampliar nuestra máscara y calarlo más. Apretando Shift F nos activa ambos. Esto lo vamos a calar un poquito, vamos a pasar entre 170. Como que ya no se nota, ¿vale? Como hemos hecho la máscara aquí solamente grande, en las demás se va a ir achicando. Así que en esta sugiero que también la agrandemos por aquí esto, ¿vale? Y al comienzo, más o menos por aquí, agrandemos esta capa, por aquí seremos y listo. Yo creo que el problema ya estaría solucionado. ¿Ven cómo se mezcla? No hay ningún problema. Y ya está. Muy bien, tenemos nuestra capa 1, nuestra capa 2 y capa 3. Vamos a la capa 4. Acá vamos a ir viendo los primeros errores de sombra, ya que la luz al estar en una hora fija, el sol va a ir bajando y es por ello que la sombra también se va a ir moviendo. Este error lo podemos solucionar si grabamos en un lugar donde no haya muchos postes o árboles, ¿ok? Ok, aquí tenemos también el mismo problema de la vez pasada. Vamos a ponerlo en completo.
como pueden ver, la capa no coincide. Para solucionar este problema, es esta. Vamos a tener que mover tanto izquierda o derecha, ¿vale? En este caso, vamos a ponerlo por aquí. Creo que es ahí, muy bien. Sí, es ahí. A ver. Vamos a ir moviéndolo. Y ves cómo se mueve. Entonces era así, solamente posicionarlo. Y luego vamos a poner también el calado de máscara. F. Y vamos a poner en 123. Está bien, tiene el propio efecto. Un poquito más, esperemos. Ahí está bien. Mucho más. Perfecto. Y obviamente el último no le aplicamos ninguna máscara, ya que este último, que sería esta posición, no le hemos activado ninguna máscara ya que es nuestro background. Y luego desactivamos esto y le damos aquí. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora para que nuestro computador no explote o nuestro ordenador no explote en el intento es ir a cada una de estas capas, por ejemplo aquí, simplemente mantener, vamos a leer a la dando la U. Muy bien. Solamente lo vamos a aplicar cuando el efecto se dé. Entonces va a empezar desde aquí y obviamente termina aquí. Control Shift D, recuerden, para cortar. O si no tienen teclado, no sé por qué, vamos a ir a editar y le damos a dividir capa. Eliminamos esto. Igual, vamos a ir a una por una de esas capas. Vamos a darle a U para ver dónde comienza. Vamos aquí y lo vamos acá. Control Shift D, borramos que no nos sirve. Igualmente acá, U. Y ahora sí, le daremos play y vamos a ver el efecto hasta ahora. Play. Muy bien, y aquí se detendría el efecto. Muy bien, aquí cuando se mueve, se va girando por alguna extraña razón el gimbal. Obviamente ninguna máquina es perfecta. El gimbal ha girado más lento que en demás casos. Y es por ello que aquí vemos este error que se está desuniendo. Para ello lo vamos a solucionar con la posición. Le vamos a dar a la P. Lo vamos a primero posicionar donde sí, donde no hay ningún error. Sería en este caso, creo yo, aquí está perfecto, así que ponemos posición, ok. Y luego nos vamos al momento donde se perfecciona, que sería aquí. Entonces simplemente seleccionamos esta capa y empezamos a mover hasta que quede perfecto. Ok, igual acá, seguimos jugando aquí, mucho jugamos. ¿Vale? Bueno, acá también se ha movido, no sé qué. Yo ya lo iré moviendo con las flechas de mi teclado. Y listo, ya solucionamos el error que había pasado. Bueno, chicos, una vez estando todo ok, vamos a ponerlo en cuarto. Lo que haremos es ahora, vamos a ponerlo todo esto aquí, que empiece aquí. Cerramos Control Shift D. Damos acá la N para cerrar esto. Una vez tenido todo esto, simplemente le vamos a dar Control Shift C. O bueno, clic derecho aquí, precomponer. Y vamos a poner un nombre, en este caso le voy a poner All, que vendrían a ser todos. English. Ok, y ya estaría. ¿Para qué hacemos esto? Me preguntarás. Le vamos a poner un pequeño wiggle o un pequeño fake camera, fake hand camera o una cámara falsa en mano. Lo que tendríamos que hacer es darle a la P en posición, manteniendo Alt, le damos clic al relojito. Clic, muy bien, nos sale esto. Le vamos a apretar wiggle y aquí le vamos a poner este paréntesis 4,8. Muy bien, tendríamos esto. Hay un pequeño fake camera.
me gusta. Hay un pequeño error con este efecto, el cual hace que lo ponemos acá en completo. Simplemente vamos a darle acá en CC Reptiles. Estoy poniendo acá. Vamos a poner en cada uno 2000. Y acá lo vamos a poner en Unfold. ¿Vale? ¿Ven cómo se perdió? Chedrengue. Y ya estaría bien. Y entonces lo tendríamos el efecto listo. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. I'm just being real. Tell me how you feel. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron en el video pasado en darle mucho amor y sobre todo su buen like. No se olviden de seguirme en mi Instagram como jacogarcia-07, y en el cual pueden ustedes encontrar varias sorpresas y regalos. Muy aparte que expoleo todos los días subiendo a mis historias todo lo que estamos haciendo y lo que se vendrá a continuación en el canal. También no se olviden de darle like a la página de Facebook jacogarcia-bfx, en el cual también subimos nuestros trabajos y algunos avances. Y bueno, solo para recordarles que para este efecto hemos utilizado un gimbal, el cual fue un accesorio muy bueno para desarrollar todo este efecto. Pero sí, recuerden que tuvimos algunos inconvenientes y que no actúa en su efectividad. Y para ello está la postproducción, en donde podemos solucionar cualquier detalle. Aún sigue abierta la pregunta, en el cual si ustedes desean podemos hacer un tutorial explicando cómo hacer el efecto sin el gimbal, sin una cámara 360 y solo con tu smartphone. Un nuevo suscriptor. Y bien chicos, no se olviden de comentar allí abajo cualquier efecto que quisieran en un próximo tutorial para que se desarrolle en este canal. Recuerden, yo siempre leo y respondo cada uno de ellos. Y bueno, ha sido un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Yo me despido, hasta la próxima.